Thank you.
Lifting our voices in praise.
Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, tenemos muchos anuncios. Ok, hoy hay una colecta especial para el Domingo Mundial de las Misiones. Cualquier donación que desee hacer a este fondo se puede colocar en la canasta con la colección regular. Por favor, asegúrese de que esté marcado como Domingo Mundial de las Misiones. Ok, para los niños, Trunk or Treat se llevará a cabo el jueves, este jueves, 29 de octubre, como un evento de drive-thru. Damos la bienvenida a los feligreses a registrarse con baúles llenos de dulces. Comuníquese con Christy Roberts para obtener detalles sobre nuestros protocolos de seguridad y para registrarse. Pero si tú quieres manejar con sus niños a la Trunk or Treat, no necesita registrarse, ¿ok? Ok, es jueves, yo no sé qué hora. Llama a la oficina. O quizás está en el boletín. Ok, los caballeros de Colón llevarán a cabo su recaudación anual de Tootsie Roll este fin de semana. Entonces, después de la misa, ustedes pueden comprar un Tootsie Roll. Okay. A medida que más personas regresan a la misa, especialmente en español, queremos recordarle la necesidad de darles a los ujieres nombre y número de teléfono cuando llegue a un número para familia. Si nos enteramos de que alguien ha estado en misa y luego da positivo en la prueba de COVID, debemos comunicarnos con usted para que pueda monitorear su salud. Tenga paciencia cuando llegue y proporcione esta afirmación a nuestros ujieres. Además, los letreros en los bancos son para asegurar el distanciamiento social. No los mueven ni se siente sobre ellos. Esos están ahí para seguridad. Si la oficina necesita llamarles, si tenemos una persona que está en la misa que está positivo, vamos a llamar a cada familia y vamos a decirles a cuál sección que la persona estaba sentando. Entonces hay este es sección A, y si mira el anuncio en la poll, este es B, este es C, D, E, coro. Entonces, si tenemos una persona que está positivo en D, si está sentado en A, no necesita preocuparse demasiado, ¿ok? All right. Entonces, ok, es todo. Los Chiefs perdió la semana pasada y mi hermano estaba refereeing, and so entonces estoy un poco enojado con él. Pero mañana los Chiefs juegan a las 4 el lunes. 4 es muy temprano para un juego de fútbol. Ok, ¿quién está celebrando su cumpleaños? ¿Nadie? ¿Aniversarios? ¿Nadie? Ok, vamos a comenzar. Vamos todos
a la casa del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos dando gracias a Dios. Entremos como hermanos al encuentro del Señor, entonando himnos en su honor. Entremos dando gracias porque Él es nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos dando gracias a Dios. Todos nos reunimos en la mesa del Señor para compartir el gran festín. Dios ha preparado un banquete para todos, para todos hay lugar. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos dando gracias a Dios. Entremos dando gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, en Jesús encontramos las palabras de vida eterna y el camino de la salvación. Al comenzar nuestra celebración, hagamos una pausa para pedir que nuestros oídos se abran para escuchar y seguir la palabra de amor. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor Jesús, nos llamas a caminar como hijos de la luz. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor Jesús, tu gloria llena toda la creación. Y de mí, Cristo, apiádate. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Glorificamos.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te servamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven a todos los pueblos. Las maravillas del Señor, cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuéntela a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Familia de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria, el nombre del Señor. Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor. Póstrense ante el Señor. Él es el atrio sagrado. Tiemblen su presencia, la
la tierra toda. Digan los pueblos, el Señor es rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios, nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo fruto en usted, abundantes frutos en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Ustedes brillan como estrella en un universo. Enséñeles la palabra que da vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra
porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo a César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que los tres domingos pasados hemos oído tres parábolas de Jesús a los líderes de Israel, los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos y el grupo de seguir Herodes también. Y entonces, ellos no le gusta a Jesucristo mucho, muy bien, ¿verdad? Y también el grupo de Herodes y los fariseos, ellos no se gustan. Pero ellos tienen un enemigo en común, Jesucristo. Y entonces el grupo de Herodes y los fariseos está planeando juntos, porque ellos quieren presentar a Jesucristo una cuestión que está imposible a responder. La cuestión, ellos escuchó, ¿es lícito o no pagar el tributo a César? Recuerden que César es el rey de los romanos. El ejército de los romanos está ocupando Israel. Para ellos a pagar un tributo a César es para pagar los enemigos, para ocuparse su tierra. Y entonces la gente no le gusta mucho para pagar los impuestos a César, especialmente un tributo. Entonces, si Jesús dice, sí, paga César, la mayoría de la gente va a pensar que Jesús apoya César. Pero si Jesús dice, no, no paga César, el César va a ser enojado con Jesús, ¿verdad? Entonces, antes de respondió a las personas, Jesús dijo: hipócritas, hipócritas, como la lección de las parábolas, ¿verdad? Jesús no respondió a la cuestión en realidad. Él dijo, dame su moneda. Y en la moneda hay una pintura de César. Y en la moneda dice el Dios de los romanos. Y entonces estaba muy malo para las personas de Israel para tener una imagen de un Dios que, en Dios todo. Y entonces ellos son hipócritas porque ellos tienen la imagen de un otro Dios. La moneda
para Jesús no tiene significancia a Jesús. Jesús no necesitaba dinero. Pero necesitamos dinero ahora, ¿verdad? Necesitamos comprar comida y la escuela, y coches, muchas cosas. Pero la punta de esta historia es para saber que Dios es el dueño de todos. Somos de Dios. Cada persona en este mundo es un don de Dios. Cada persona, cada cosa, cada animal, todos es de Dios. Entonces Jesús dijo: den pues a César lo que es de César, pero den a Dios lo que es Dios. Es todo. Entonces, para nosotros hoy es importante para recordar que cuando tú trabajas durante la semana, ustedes hacen moneda, dinero, pero este es ¿para qué? Para ayudar su familia, para ayudar su iglesia, para ayudar a construir el reino de Dios. Cada cosa que Jesús está hablando sobre es el reino de Dios. Entonces participamos en el reino de Dios cuando podemos recordar que somos de Dios. Su dinero es de Dios, es un don de Dios. Sus hijos es un don de Dios para su familia, para crecer el reino. Entonces, si podemos recordarlo cada día, es más fácil a dar gracias a nuestro Dios cada día. Cuando tenemos tiempos difíciles, es más fácil para trabajar juntos para encontrar una solución. Si recordamos que la comunidad está juntos. En los Estados Unidos, en cada país, hay problemas. Hay separaciones, hay grupos que no le gustan unos a otros. Pero Jesús y nuestro Dios envía su Espíritu Santo a las personas religiosas, pero el Espíritu Santo puede trabajar a las personas que no le gusta a Dios. En la primera lectura de Isaías, Isaías estaba hablando como el rey Ciro. Ciro es de Prusia, ahora Irán. Ciro dio los israelitas la libertad para regresar a su tierra en Israel. Ellos estaban en Babilonia, pero Jesús trabajando a través de Ciro. Y Ciro no creyó en Dios, pero Dios puede trabajar a través de él también. Jesús, el Espíritu, puede trabajar a través de cada persona en este mundo. Pero para nosotros es más fácil para el Espíritu Santo a trabajar a través de nosotros, porque tenemos las palabras de Dios. Entonces, es más fácil para abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para entender la voluntad de nuestro Dios. Y cada cosa que hacen en su vida va a decir nuestro Dios que sí, yo estoy ayudando a
construir el reino de Dios. Yo puedo compartir mis dones con mis vecinos, con mi familia. Poco a poco, cuando estamos haciendo esto, vamos a crecer más cerca en nuestra relación con nuestro Dios. Entonces, para esta semana, piensen, ¿cómo puedo ayudar nuestro Dios un poco más? Trate de encontrar una cosa para hacer cada día. Por ejemplo, si está en la escuela, ayuda a su amigo que está, que tiene problemas en la tarea. Si tiene un relativo o un vecino que tiene problemas, oren para ellos. Oren para nuestros enemigos. Es difícil, ¿verdad? Pero los enemigos necesitan oraciones mucho, ¿verdad? Poco a poco, nuestra mente está más abierta cada día. Es más fácil para el Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas si tenemos mientras abierto. ¿Ok? Cuando practicamos cada día estará más fácil. Pero la primera vez es muy difícil. Pero poco a poco podemos hacerlo. ¿Ok? O, mejor, puedes cocinar para su sacerdote. No. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y se fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en el amor de Dios y cariño hacia todas sus criaturas, llevemos nuestras necesidades ante el Señor. Por los líderes de la Iglesia, que con gozo puedan dedicar sus vidas a servir a Dios en la vida y cuidar de a su pueblo, especialmente a los más vulnerables, roguemos al Señor. Hello. Vamos, Señor. Por todos los que votarán
que el Espíritu de Dios les ayude a reconocer los problemas críticos que tienen ante sí y los guíe en la aplicación de los mensajes del Evangelio en sus elecciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros feligreses enfermos y confinados a casa, que estén llenos de esperanza constante a través del al apoyo y del cuidado de toda nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un mayor respeto por la vida, que el Espíritu Santo abra a todos a un reconocimiento más profundo de la belleza y el misterio de la vida en todas sus etapas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos aquí, que podamos administrar nuestros dones de tiempo, talento y tesoro para construir la iglesia de Dios y ayudar a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de Marco Antonio Arcos Fuentes y las intenciones de Marco Antonio Arcos Nava, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Lenin Ernesto Martínez Castañeda, que siendo llamados por su nombre y tomados de la mano de Dios, puedan encontrar la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, en tu palabra y en la Eucaristía, nos alimentas para el camino de la fe. Escucha nuestras oraciones para que podamos ser llenos de paz y fortalecidos en la esperanza de salir y proclamar tu evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos la alegría del trabajo agotador, nuestro esfuerzo de cada día, todo es tuyo, Señor. Te brindamos nuestros retos, nuestras faltas de amor. Transforma los día a día, somos tuyos, Señor. Pan y vino traemos a tu altar, de nuestro trabajo, fruto de tu bondad, te ofrecemos nuestras vidas, recíbelo, Señor, llénanos de tu gracia y de tu amor. Te ofrecemos la esperanza por un futuro mejor, nuestros sueños y añoranza, todo es tuyo, Señor. Te brindamos nuestros sueños, desconfianza y aprensión. Transfórmalos día a día, somos tuyos, Señor. Pan y vino traemos a tu altar, de nuestro trabajo, fruto de tu bondad, te ofrecemos nuestras vidas, recíbelo, Señor, llénalo de tu gracia y de tu amor. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestros actos y alma agradecida, todo es tuyo, Señor. Te brindamos nuestras fallas, nuestro duro corazón. Transfórmalos día a día, somos tuyos, Señor. Pan y vino traemos
fruto de nuestro trabajo, fruto de tu bondad. Te ofrecemos nuestras vidas, recíbenos, Señor, llénanos de tu gracia y de tu amor. Llénanos de tu gracia y de tu amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Cielo y la tierra está lleno de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Tierra, adebo tu santa
nuestros males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartimos la paz del Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no te digo de que entres en tu casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme.